Guillermo de Amores renovó un año más con el Deportivo Cali. Este es el calendario del 2022 semestre 1 del Deportivo Cali. Hola, sean bienvenidos a esta Depor Cali News. Arco verde y blanco tiene dueño. De Guillermo de Amores renovó con el Deportivo Cali hasta diciembre del 2022. Para la Asociación Deportivo Cali es de gran satisfacción informar que se arregló con el guardameta charro Guillermo Amores para su permanencia en el club hasta diciembre del presente año. Y Amores, quien fue pieza clave crucial en el camino del título, sumó un total de 54 partidos en este 2021. Sus condiciones lo hicieron figura en diferentes momentos de la temporada y esta oportunidad en el club y su comité ejecutivo se siente satisfecho con la permanencia del cancerbero, que será vital para encarar las competencias del 2022. ¿Hay seguridad en el arco? Vamos por más, Guille. Pues bueno, gente, así lo anunció el Deportivo Cali en sus redes sociales, que Guillermo Amores, el tercer renovado en el Deportivo Cali, después de haber renovado a Menose y a Teófilo Gutiérrez, ahora viene Guillermo de Amores por un año más, o sea, todo el 2022, y tenemos ya arquero. Se especulaba de que no iba a continuar, que tenía como cosas en Brasil, de pronto en su país, pero no, decidió quedarse en el Deportivo Cali y iba a jugar los torneos de la Liga, la Copa, la Libertadores y la Supercopa. Así que tenemos Guillermo Amores para ratos. Bueno, gente, ese es el calendario del Deportivo Cali, primer semestre de 2022. Lo de verde es local y lo de blanco es visitante. Empieza la fecha 1 de visitante con Jaguares. En la fecha 2 es local ante Deportes Tolima. En la fecha 3 visita a Independiente Medellín. En la 4 de local contra Deportivo Pereira. En la 5 visita a Envigado. En la 6 fecha de local ante Millonarios. En la 7 fecha visita a Deportivo Pasto. En la 8 local contra Alianza Petrolera. En la 9 es visitante contra Unión Magdalena. En la 10 tiene su primer clásico de local contra América de Cali. En la fecha 11 juega de local contra Bucaramanga. En la fecha 12 y 13 hace local contra Atlético Nacional y Cortuluá. En la fecha 14 es visitante contra Equidad. En la 15 el local contra Junior de Barranquilla. En la 16 juega su segundo clásico contra América, ya en condición de visitante. En la 17 hace de local contra Águilas Doradas. En la 18 es visitante contra Once Caldas. En la fecha 19 es local contra Santa Fe. Y en la 20 termina de visitante en Boyacá con Alianza Petrolera. Así es el calendario de este primer semestre 2022 para el Deportivo Cali. Ya para el otro semestre, semestre 2, es al contrario. Todo lo que es local en este primer semestre es visitante y viceversa. Todo lo que fue visitante va a ser local para la próxima temporada. Así que, pues, mucha suerte al Cali y vamos por ese trofeo número 11. Y bueno, gente, con eso concluimos las noticias del día de hoy. No olvides, como siempre, like, comentario, suscripción, seguimiento a mis redes sociales. Los links, como siempre, se encuentran acá abajo en la parte de abajo en la descripción de este video. No olvides, como siempre, darle a la campanita para que YouTube te notifique cuando yo esté subiendo un video nuevo como este. Yo me despido por el día y nos encontramos en una próxima ocasión. Adiós. El informe de Deportivo Cali News. Síguenos en nuestras redes sociales para estar más atentos de las noticias del Deportivo Cali.